Hola chicos, bienvenidos a Patrigurumi, yo soy Tris y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a montar la ranita amigurumi. ¡Empezamos! Para empezar a montar nuestra ranita amigurumi, empezaremos cerrando el cuerpo y asegurando el hilo. Lo cerramos así bien fuerte. Aseguramos el hilo y lo cortamos. Ahora cogeremos la cabeza y haremos lo mismo que con el cuerpo. Cerramos bien el hilo, digo el agujerito, perdón. Apretamos bien. Y pasamos el hilo a la parte del medio para coserlo al cuerpo. Cogemos el cuerpo, colocamos la cabeza bien centrada y vamos a coserla al cuerpo, haciendo una puntada en el cuerpo, no quiere entrar, ahora, y una puntada en la cabeza. Una en el cuerpo en la cabeza y continuamos así hasta tenerla bien sujeta al cuerpo. Ahora cogeremos el ojo, lo cerramos bien. Aseguramos bien el hilo y hacemos lo mismo que la cabeza, lo pasamos por la parte de en medio, de abajo o de arriba, da igual porque le podemos dar la vuelta. Y vamos a colocarlo con la parte que hemos asegurado el hilo hacia adelante, porque luego le pondremos la pupila y no se nos verá el puntito que hemos metido hacia adentro. Lo colocamos y lo vamos a coser, haciendo una puntada a la cabeza y una al ojo. Una a la cabeza y una al ojo. Y continuamos así hasta tenerlo totalmente cosido a la cabeza. Ahora cogeremos un bracito y algodón sintético y lo vamos a meter hacia adentro con ayuda de unas tijeras, un boli, un gancho, lo que tengáis a mano. Tener mucho cuidado de que la lana no dé de sí. Cuando lo tengamos bien relleno, vamos a unir las dos partes para poder coserlo al cuerpo, pasando el hilo de un lado al otro hasta tenerlo bien cosido. Ahora vamos a colocarlo en el sitio en el que queremos que vaya el brazo y lo cosemos al cuerpo. Thank you.
con fieltro negro haremos dos círculos de diámetro de medio centímetro. Ahora vamos a coger los piececitos, vamos a cerrar y asegurar bien el hilo, lo cerramos bien y pasamos el hilo más o menos a lo que sería el tobillo del pie. No es en el centro justo del pie, es un poquito más hacia atrás. Y vamos a coserlo en la parte de abajo del cuerpo, dejando la larga área que vosotros queráis de piernas. Yo le he dejado aproximadamente unos 6 centímetros de largo. Aseguramos bien fuerte el hilo para que no se nos deshaga y lo cortamos. Ahora vamos a coger tela de saco de color rosa o cualquier tela que a vosotros os guste. Y yo he utilizado una tapa que tiene 6 centímetros de diámetro para hacer el vestido. Lo marcáis y lo recortamos. Como la tela de saco se deshilacha muy fácilmente, voy a coger un mechero y voy a cerrar todo el hilo de alrededor para que no se nos deshaga. Ahora vamos a coger la tela, la vamos a doblar por la mitad. La volveremos a doblar por la mitad y le haremos un cortecito en la punta, muy muy pequeñito, muy pequeñito. Y eso nos marcará el centro de nuestra falda para poder meter el amigurumi por dentro. Ahora vamos a coger fieltro amarillo y vamos a recortar varios circulitos de diferente tamaño. El más grande que yo tengo tiene un radio de 2 centímetros, un diámetro de 2 centímetros, perdón. Y vamos a ir haciendo circulitos de diferente tamaño para ponerlos por toda la falda. Si vosotros tenéis una tela que ya tiene un dibujo, no os hace falta, pero como la mía era solo del mismo color, toda enterita y no tiene ninguna decoración, decidí ponerle manchitas de color amarillo. Ahora con silicona caliente y unas pinzas vamos a ir colocando las manchas de color amarillo en la falda. Thank you.
Ahora cogemos el vestido, le haremos unos cortecitos muy pequeños en el centro para que entre bien nuestro amigurumi. Y le colocamos poco a poco, para no dar mucho de sí la tela, vamos a ir metiéndolo poquito a poquito hasta ponerle la falda a media altura del cuerpo. Ahora vamos a cortar un rectangulito de unos 5 centímetros de largo por 2 de ancho. Vamos a doblarlo por la mitad, dejando la parte abierta en el centro. Y ahora vamos a pegarla con silicona caliente. Vaya por Dios, se nos fue la silicona. Bueno, vamos a poner silicona en una esquinita y lo vamos a unir a la parte del centro del lazo. Más o menos, aproximadamente. Esto es muy a ojillo. Y ahora hacemos lo mismo con la otra parte. Ponemos un poco de silicona y lo juntamos al centro. Ahora vamos a cortar una tira de unos 2,5 de largo por medio centímetro de ancho, aproximadamente. Y lo usaremos para hacer el centro del lazo. Lo apretamos bien fuerte para darle forma. Y ahora le pondremos silicona y lo pegamos. Y recortamos la parte de hilo que os, de fieltro que os haya sobrado. Si es que os ha sobrado, porque yo os digo el hilo que necesitáis para hacer el lazo, no el que yo he utilizado para hacer el lazo, porque yo lo hago a ojo y habré utilizado unos 7 centímetros de largo y vosotros necesitáis 2,5 de largo para hacerlo perfecto. Lo cortamos, si es que os ha sobrado, porque depende de lo que apretéis, os puede sobrar más, os puede sobrar menos. Y ya tenemos el lazo de la falda. Ahora vais a coger una cinta de estas de seda que venden en rollitos en los bazares, de color rosa, y le vamos a poner silicona por la mitad, porque la mía era muy gordita. Tiene que tener un tamaño final de 1 centímetro de ancho y unos 12 de largo. Yo lo voy a juntar para que quede más delgadito. No lo he querido cortar con la tijera por el medio porque queda se puede deshilachar muy fácilmente y así queda mucho más seguro y mucho mejor. Ahora cogeremos silicona, la ponemos en la cinta rosa y la pondremos alrededor de la falda. Vaya, se me ha despegado un poquito, pero no pasa nada. Lo pegamos con una tijera para no quemarnos y ya está. Ahora le levantamos los bracitos para que no se quede pegado. Y colocamos, a ver, así, la cinta alrededor de la falda.
aquí acabamos de pegar la parte que no le hemos echado silicona porque estábamos aguantando la cinta. Le ponemos silicona y lo acabamos de pegar bien. Ahora cogemos nuestro lacito, le ponemos en el centro de la cinta un poco de silicona caliente y pegamos nuestro lacito amarillo de fieltro en el centro. Así, y ya tenemos la falda acabada. Ahora vamos a coger hilo de color negro y vamos a hacerle la sonrisa de la cara. Pasando el hilo en forma de arco varias veces, porque como no puedes pasar el hilo y que quede arqueado porque no se queda una línea recta, pues vamos a hacerlo por partes. Vamos a ir haciendo líneas rectas para que dé la sensación de una sonrisa curva y repasaremos el hilo dos veces para que se vea mucho mejor. Cuando ya tengamos la sonrisa, cogemos colorete, un bastoncillo de los oídos y le dibujamos el color de la carita. Así en forma redondita, al lado de la sonrisa. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Bueno, pues ya sabéis lo facilito que es de hacer. Aquí ya la tenemos terminada. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacerla. Ya veis que es muy facilita de hacer y no tiene ninguna complicación. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Suscríbete. Suscríbete y dale a like.